sweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Amigo, ese fue el driver que nos trajo, un carrito elegante. Y bueno, aquí estamos, nos hemos movilizado en esa aplicación que pueden usar aquí en la ciudad de Cartagena. Bueno amigos, ya me encuentro aquí cerca de la orilla del mar. Aquí salen las lanchas que van hacia Tierra Bomba o hacia Punta Arena, que es hacia donde nosotros nos dirigimos, que es una playa bastante bonita. Si es que este cruce hacia la isla está costando 7.500 la ida y 7.500 la regresada. Voy a ver hasta en cuánto puedo negociar esta ida hasta allá. Normalmente ellos cobran un ida y vuelta. Tú pagas un solo pasaje y de regreso te subes en la lancha que tú quieras y a la hora que quieras venir. Entonces vamos a ver cómo están las cosas hoy, porque tengo ratos largos que no paso hacia la isla Tierra Bomba. Y bueno, vamos a ver. Arriba, embarcados en la lancha. Mi mamá está vamos a Punta Arena. Tenemos la carita de Emma ahí. De este agua. Ok, amigos, ya llegamos aquí a Punta Arena. Veníamos, ese tipo con que nos montamos venía demasiado rápido. Y como solo veníamos los cuatro, no pudimos disfrutar el paseo, no pude ni grabar en el camino. Y bueno, nos encontramos ya aquí en Punta Arena, la isla más cerca de Cartagena. Y ahorita vamos a volar el Canario. Hemos caminado un poquito por acá, despegándonos de allá de un guardaespaldas que se nos pegó. Bueno, lo único malo es que cuando tú llegas acá, seguida los lancheros te quieren atrapar y te quieren poner... Una persona quiere que te venda todo, no deja que uno llegue, que uno pregunte, y todo eso encarece más las cosas porque todo el mundo aquí quiere estar comisionado. Entonces eso es algo para tener en cuenta, algo que no me gusta realmente. Yo siendo de aquí me tuve que venir por acá lejos para poder despegármelo de encima, porque lo teníamos atrás donde quiera que nos movía. Y está bien, ellos están buscando sus clientes, el problema es que eso ya te encarece todo, porque ellos comisionan por cualquier, hasta por una botella de agua que te venden, comisionan. Entonces, bueno,
algo negativo de aquí de Cartagena, de esta isla, pero bueno, amigos, sí, he encontrado este maravilloso lugar aquí en Punta Arenas, Mariana Beach. Y bueno, acabo de preguntar el pasadía aquí para utilizar las instalaciones. Si quieres una camita aquí, la camita esta, si quieres estar acostado, todo lo que son las instalaciones de esta playa aquí apartada, te cuesta 60 mil pesitos. Pero también puedes venir a almorzar sin pasadía, ya te prestan el comedor. Y bueno, las comidas aproximadamente, la más barata que vi, 42 mil pesos, 45 mil, 55 mil, depende de lo que pides. Pero por estar aquí, pues apartado, alejado del tumulto de la gente que se ve para allá, pues me parece bien. Bueno, amigos, aquí les presento Mariana Beach. Amigos, aquí tenemos otro pequeño apartado, otra playa apartada, donde parece que nos podemos también alojar, quedarnos, almorzar. Ya vamos a preguntar cuánto está costando esto por aquí. Se ve interesante, se ve buena, parecen cabañitas. Y bueno, ya les voy a mostrar cómo se ve esto desde aquí afuera. Muy buena música y sus sillitas aquí afuera. Vamos a ver, les voy a mostrar la silla y ya les voy a mostrar todo cómo se ve esto. Amigos, estamos aquí en Margarita Beach Club. Aquí les voy a estar mostrando este espectacular sitio a la orilla de la playa, en una isla, una de las islas más cerca de Cartagena. Pues aquí tenemos una cabaña para 7 personas. Esa cabaña vale 900 mil pesitos, 900 mil pesos la noche, e incluye el desayuno. Y tenemos una cabaña que también es más sencilla para 2 personas. Esa cabañita vale 220 mil pesos la noche, incluye también el desayuno. Tenemos un pasadía, si usted quiere venir solamente, pasarse un dominguito acá, pues puede venir también por solo 100 mil pesos, una estadía aquí, y tiene piscina interna. Es que, amigos, Margarita Beach Club, la verdad es que es espectacular, bastante bueno, me parece atractivo y creo que voy a venir. Ahorita, en este momento, vinimos sin presupuesto, pero sí vamos a estar viniendo a quedarnos aquí a comer, a pasar un día espectacular. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué más tenemos por aquí por la playa. Costa Azul Restaurante Beach. Esto es una estadía, no hay que pagar pasadía, solo la comida, comes y puedes utilizar los kioscos, y aquí tienes la playita para bañarte. La verdad es que hay muchas opciones, por eso les digo, no se dejen amarrar por los lancheros, porque primero les van a vender más caro, segundo no van a conocer lo mejor de Punta Arenas. Así que bueno, les recomiendo que caminen un poquito, hay varias opciones ya dependiendo tu presupuesto. Y aquí en Costa Azul está costando una mojarrita, que es lo que hay disponible en el momento, fue el precio que me dieron, 25 mil pesos, y mojarra roja 30 mil pesitos. Me parece la parte más económica donde he llegado, pero también pues es un sitio que no se ve tan bonito como los otros. Me gustan todas las opciones que he visto hasta el momento, y por hoy, por no tener mucho presupuesto, vamos a quedarnos aquí. Lo más probable es que almorcemos aquí en esta parte. Amigos, estamos aquí en Tamarindo Beach House, ya casi al final, estamos recorriendo
toda Punta Arena para mostrarles los sitios donde se pueden quedar. Aquí en Tamarindo el pasadía cuesta 90 mil pesos e incluye el almuerzo. Ya tienen una piscinita bien chévere allá y tienen una cabañita bien chévere por allá arriba, y hay camitas para que ustedes se puedan recostar, descansar y llegar con su familia, dándole opciones, señores, aquí en Tierra Bomba, en Punta Arena para ser más exacto. Mire, hemos recorrido, estamos bien lejos, hemos recorrido prácticamente todo esto para ustedes. Amigo, aquí nos encontramos como en una especie de finca que está aquí. Bueno, hemos caminado bastante, hemos caminado prácticamente todo lo que es Punta Arena. Y bueno, la idea es esa, señores, mostrarles que aquí en Punta Arena hay varias opciones para quedarse. Hay pasadías, hay para el sitio donde tú puedes llegar, comprar comida y te prestan el kiosco para que tú disfrutes un rato la playa. Tenemos cabañas para que te quedes, cabañas de 900 mil, por allá una de 220 mil. Y pasadías de 100 mil pesos, también hay pasadías de 60 sin comida. Hay muchas opciones para estar aquí en Punta Arena, en una de las playas más cerca, en una de las islas más cerca de la ciudad de Cartagena. Una opción más para ustedes aquí, Hotel Eteca, que hay habitaciones de 198 mil pesos por pareja y habitaciones, esa es la estándar, ¿no? 198 mil pesos la noche. Con desayuno tres tiempos. Bueno, tres tiempos, yo pregunté porque no sabía. Te dan una entrada, te dan una frutica y luego el plato fuerte. Y tenemos la de 490 mil pesos, que es una habitación con una cabaña más grande, pues una, algo así como estilo suite. Y bueno, como verán, aquí enfrente tienen su playa privada y también con su desayuno tres tiempos. Así que bueno, señores, Hotel Eteca aquí en Tierra Bomba, Punta Arena, y una excelente opción para quedarse. Bueno, amigos, este pequeño recorrido por aquí, por toda Punta Arena, traemos a la gente, antes de bañarse los tengo caminando, simplemente para hacer contenido para ustedes, buscarles precios, y aquí les tengo teléfono del Hotel Eteca para que llamen y hagan sus reservas antes de venir. Ellos te ponen el transporte para Cartagena ida y vuelta. No es mucho, que no cuesta mucho, pero es interesante que venga con todo incluido. ¿Ya? En el precio de la habitación, tu desayunito tres tiempos. Y bueno, vamos a ver qué encontramos para acá. Aquí estoy viendo unos bohíos, unas chozas. Vamos a ver qué hay ahí en esa playa. Y como ven, hay muchas opciones.